Data en 5 minutos. Continuamos con el análisis de la Liga Argentina, de los equipos del fútbol argentino, inicialmente de los 5 grandes, y vamos a terminar este especial aquí en Goles y Leyendas analizando a San Lorenzo de Almagro, el equipo del Papa. Analizamos entonces 63 partidos de San Lorenzo en las últimas 3 temporadas, 20 victorias, 19 empates y 24 derrotas. San Lorenzo, que si bien es un equipo muy histórico, viene hace unos años de capa caída, no viene bien San Lorenzo, y bueno, pues tendrá que replantear bastantes cosas. 79 puntos en esos 63 partidos que hemos analizado, 11 victorias de local, 9 victorias de visitante, 11 derrotas como local, 13 derrotas de visitante y un total pues de 19 empates. ¿Cómo está San Lorenzo en la tabla de posiciones que hemos hecho por puntos en las últimas 3 temporadas? Ya lo vemos muy al fondo de la tabla. Vamos a contar entonces a San Lorenzo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En el lugar 19, 19, 79 puntos ha conseguido San Lorenzo: 20 victorias, 24 derrotas, 19 empates de los partidos que analizamos, 76 goles a favor, 71 en contra. Profundizaremos entonces a San Lorenzo en materia de local, jugando entonces, aquí vamos a poner la data. Y bueno, en el gasómetro, en el nuevo gasómetro, ¿cómo le ha ido a San Lorenzo en esas últimas 3 temporadas? Y ya de entrada estamos viendo en la data que no es un gran local: 11 victorias, 10 empates y 11 derrotas. Es decir, casi que va en un 33% de rendimiento en general de puntos el conjunto de San Lorenzo de Almagro. No gana, pues gana, pero no es un equipo que en realidad haga valer su condición de local. Ha perdido 11 veces en el nuevo gasómetro. ¿Quién lo ha derrotado más veces de local en las últimas 3 temporadas? Gimnasia y Esgrima de La Plata 2 veces, Aldo Civi, Argentino, Central, Colón, Defensa, Lanús, Patronato, River y Talleres. Ya vemos aquí al primer grande, River, lo ha derrotado una vez. ¿Con quién empata del local? Contra Huracán, contra Racing, 2 veces, son los equipos con los que más empata. Y vemos que por aquí, bueno, también está Argentinos, Banfield, tampoco vemos a ningún equipo grande. ¿A quién le ha ganado el local? A Godoy Cruz, a Argentinos Juniors, Arsenal, a Defensa, Central, Córdoba, a Newell's Old Boys, a Rosario Central y a Sarmiento. Es decir, en el gasómetro no vemos que haya muchos partidos que hayamos podido analizar contra los equipos grandes. Vemos que River le ganó, vemos que pues, Talleres, que ha sido un equipo importante en las últimas temporadas, también le ganó, Argentinos, Central Córdoba. Es un equipo que le ha ganado a equipos también de mediana tabla, de mediana popularidad, y que San Lorenzo en general no es un buen local, por lo menos en las últimas 3 temporadas. Vemos a Defensa y Justicia como un equipo al cual San Lorenzo le anota en el gasómetro, pero que también le anota mucho. Entonces, los partidos Defensa y Justicia, San Lorenzo en el gasómetro, para quienes apuestan, yo creo que puede ser un empate y que hay goles de ambos equipos. Importante pues tener eso como referencia, por lo menos el tema de los goles. Son equipos que pueden jugar esos partidos muy abiertos y puede haber goles de ambos equipos. Vemos a Central Córdoba, un equipo a quien San Lorenzo le ha hecho goles. Ya por aquí no vemos como que sea un equipo que le anote mucho en el gasómetro. Patronato, bueno, aquí vemos el Racing, uno de los equipos grandes. River no le ha anotado, por ejemplo, aquí llama la atención, no le ha anotado goles en el gasómetro. Entonces, cuando de alguna manera River gana, no gana pues de una manera en la cual sea muy abultado el marcador. En general, entonces, San Lorenzo, un equipo que vemos no es un gran local, que tiene casi que un 33% de efectividad en cuanto a puntos, casi que uno podría decir que de 10 partidos que juega, gana 3. No es un buen local por ahora San Lorenzo de Almagro, y lo que podemos inferir dentro de la unión de métricas es que por lo menos los partidos contra Defensa y Justicia hay goles. San Lorenzo y Defensa en el gasómetro se anotan goles, puede haber ganador. Yo me inclinaría más por un empate y un empate con goles.